Amigos de Solo Deporte, gracias por acompañarnos. Edición 2010, Juego de las Estrellas, me acompaña David Rangel. Estaremos reportando para ustedes nuestra séptima incursión en este tipo de eventos. Acompáñenos, programas especiales de Anaheim, especialmente para todos ustedes. David, pues aquí estamos a las afueras de este hermoso estadio reconstruido hace poco, pero ya con cerca de los 50 años. Hemos estado aquí desde hace 3 días, poca gente, ha ido aumentando la cantidad de gente hoy, varias horas antes del inicio, y la gente ya está volcada aquí con el Juego de las Estrellas. Bueno, estamos a 3 horas de iniciar esta edición 2010 del Juego de Estrellas, y efectivamente, pero es un fenómeno que ha pasado también con la prensa. Hemos visto poca prensa, ciertamente. El furor va prendiendo un poco a poco, aunque es una ciudad muy grande y se diluye un poco en las calles, lo que por ejemplo en San Luis hace un año pues estaba la ciudad muy plenamente identificada con la imagen de todo lo que era el Juego de Estrellas del Este. Sí, vamos a poder estar viendo, amigos, a lo largo de estos programas cómo se vive el béisbol aquí en California, calor, sol todo el día, a diferencia de los juegos en el centro de Estados Unidos y la costa este, sin duda. Diferentes aficiones, diferente béisbol. Y bueno, vamos a ver qué nos depara el juego el día de hoy, que sin dudas esta temporada ha sido de gran picheo. Sí, comentábamos que bien la Liga Nacional ha estado un poquito rezagada, sin embargo este año trae fuertes candidatos al Cy Young. Y bueno, esta afición que comentabas de Anaheim, de mucha tradición, ya en el 2002 pudieron tener un campeonato ganándole a los Gigantes de San Francisco. Y bueno, todavía se vive como si fuera ayer ese campeonato, mostrando el anillo, mostrando el trofeo, mostrando todo lo que fue el equipo representativo y su gran estrella Hunter, el jardín central. Sí, un equipo realmente identificado con mexicanos, ya que varios mexicanos han pasado por aquí. Y bueno, esperemos, solamente 2 mexicanos podrán ver acción este día. El caso de Giovanni Gallardo, que en un momento más platicaremos con él, pues no va a poder lanzar por una lesión, pero les pedimos, amigos, que nos sigan acompañando en este Juego de las Estrellas, 2 programas especiales de Solo Deporte, y nos vemos ahorita adentro del estadio. Sin duda carísimos los boletos para entrar, David, pero bueno, toda la persona que entra desde la entrada, valga la redundancia, un buen regalo. Sí, bueno, se ha abocado el comité organizador en dar buenos souvenirs, buenos detalles. Por ejemplo, estamos viendo que aquí en la entrada lateral y preferente están regalando, pues vaya, una bolsita para echar la toalla, echar de alguna manera el boleto, echar también pues la cámara fotográfica, muy práctica, ¿verdad? Sí, desde el primer día, tickets holders, los line jars que le llaman, y ahora, bueno, una backpack alusiva al Juego de las Estrellas. Acompáñenos, amigos, vamos a seguir viendo más de estos detalles aquí desde el Anaheim Stadium, el Estadio de Los Angelitos, en Anaheim, California. We'll be right back.
estrellas, las fotos oficiales, David, se la toman con su camiseta de su equipo, con un parche ahí alusivo al juego de las estrellas, pero atrás de nosotros vemos que ya están acomodadas gorras y camisetas de cada jugador, con lo que empezarán su práctica bateo. Es una tradición hacer del Jonrón Derby un uniforme, tanto de la americana como de la nacional, donde, bueno, quienes no participan se les entregan también al equipo representativo para la práctica de bateo, pero como bien dices, ya al fondo está a punto de arrancar el juego en una hora más, y por lo pronto, bueno, se están tomando la foto oficial con el uniforme de casa la Liga Americana, Valeria. Sí, bueno, la Liga Nacional en este caso de visitante. Hemos estado insistiendo mucho, David, no sé qué opinas tú, lo diferente que es el béisbol aquí, demasiado relajado, un tanto informal. Hemos podido convivir mucho con los jugadores, cosa que ha sido muy difícil en los otros juegos de estrellas. Incluso hemos podido hasta estar platicando con algunos de ellos, y realmente un ambiente formidable. El clima ideal, caliente, despejado, todo está listo para que la Liga Nacional regrese a la senda del triunfo. Sí, fíjate que esperemos que así sea. Y por lo que comentas, el ambiente, vaya, aquí no solo es de la gente, sino se siente un ambiente más relajado, incluso de la Major League. Nos permite de alguna manera tener más acercamiento con los peloteros, como dices. Incluso por ahí ya se puede platicar fuera de cámaras con ellos, y todo esto viene haciendo un ambiente un poco más relajado, donde, bueno, cada vez va tomando un aspecto más humano la liga. Igual que, vaya, esperemos que la polémica del próximo año en Arizona por lo de la ley se diluya un poco y perciba un ambiente más sano, igual de relajado, y sobre todo que el béisbol se imponga sobre todo esta política. Invariable, ¿no? La política en el deporte, hasta en estos países del primer mundo, pudimos ver al entrar al estacionamiento varios manifestantes con pancartas ahí apoyando esta ley racista en Arizona, pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro programa. ¿Qué te parece, David? Nos despedimos por lo pronto aquí en esta presentación, vamos a llamar así, a una hora, hora y media de lo que hace el Juego de las Estrellas, y pues los invitamos que sigan con nosotros en el color del juego aquí 2010 de las estrellas desde Anaheim, California. Estamos con Joaquín aquí justo unas horas antes del derbi de cuadrangulares. Joaquín, ¿qué ha cambiado hace 3 años tu primer juego de estrellas ahora? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo disfrutas? Bueno, pues un poquito más de experiencia, ¿no? Ya conozco todo el protocolo de aquí y ya nomás a disfrutar el juego y a convivir con mis compañeros. Qué bien. ¿Pensabas que te hablaran otra vez este año? Yo sé que ustedes no trabajas todos los días para esto. Esto viene ahora sí que con el trabajo todos los días, con hacer tu trabajo, pero pues ya son 3 juegos de estrellas. Bueno, sí, como dices tú, eso se da solo con el trabajo, y si se están dando las cosas, pues gracias a Dios están trabajando bien y están saliendo las cosas bien. Joaquín, ¿cómo vives tú el Juego de las Estrellas? Sabemos que vienes de jugar con tu equipo, vienes para acá como si fuera una gira más, pero muchas actividades alrededor del juego, ¿cómo las disfrutas? ¿Cómo las vives? Bueno, pues sí, tenemos bastantes actividades, un poco cansado, pero a la vez agradecido por estar aquí disfrutando de cada momento que pongan aquí. ¿Qué sientes cuando ves gente que te habla? Por ejemplo, aquí, bueno, ves tu liga, pero cuando has jugado en la Liga Nacional también, que juegas con, que la gente te identifica, hay mexicanos en todo Estados Unidos, ¿cómo vives esa parte? No, pues es muy bonito que la gente te conozca y que te saluden y que quieran un autógrafo de uno, es muy bonita experiencia. Ah, qué bien, Joaquín. Bueno, ya para dejarte un poquito antes, platícanos un poquito lo que es tu día ahora en el Juego de las Estrellas, a diferencia de un día normal cuando juegas en tu equipo. Bueno, pues hay muchísimas más cosas que hacer, muchísimas más personas que conocer y simplemente pues toda esta algarabía, ¿no?, de estar en el Juego de Estrellas. ¿Estás listo para mañana si necesitas la sal? Claro, estoy listo todo el tiempo.
Adrián González minutos antes del juego de estrellas. Adrián, pues un juego de estrellas más. ¿Cómo te sientes ya ahora sí que a la hora del juego? No, pues contento. Ya empieza a correr la adrenalina un poquito, pero pues ahorita vamos a primero la foto, práctica de bateo y luego ya el juego, así que todo bien ahorita. Muy diferente el año pasado, que llegaste prácticamente sobre el momento al derby cuadrangular, es un vuelo muy, muy raro, ahorita prácticamente en casa, ¿no? Sí, es algo pues mucho mejor y he descansado, me siento bien y pues listo y preparado para hoy. Ayer miramos parte de tu familia, ¿aquí están todos? Sí, pues viene Iván, está corto el camino, así que se van a echar el viaje hoy para el juego. Bien, Adrián, ¿listo físicamente? ¿No hay ningún problema? No, todo bien, todo bien. Gracias, un saludo por favor a Mexicali. Muchos saludos a todo Mexicali, ojalá y nos vean y nos sigan apoyando con San Diego. Estamos con Giovanni Gallardo justo al momento de que está cambiando de camiseta. Giovanni, sí. Pues yo creo que es el momento, ¿no? El momento que a lo mejor soñaste algún día, pero el trabajo de ella te lo ha dado. Sí, claro que sí. Este es un sueño vuelto a realidad. Es una muy emocionante tener la oportunidad de estar aquí. Bien, Giovanni, platícanos. ¿Cómo? Lógico, te sientes muy bien en todo este ambiente, pero finalmente un día de Giovanni Gallardo en Milwaukee, al empezar, ¿cómo corre su jornada? Muy bien, así como lo mencionaste, bueno, pues más que nada de estar aquí, y en Milwaukee, pues todo ha salido muy bien, a todos los latinos ahí en Milwaukee, el gran apoyo y bueno, de todo Estados Unidos y todo México. Giovanni, nos olvidamos un poquito del béisbol, tu familia. ¿Cómo está tu familia? ¿Están contigo? ¿Cómo vieron la noticia? Sí, bueno, yo les di la noticia el 4 de julio cuando me dijeron a mí que iba a tener la oportunidad de venir para acá Bueno, ellos viven en Texas, están en Texas y muy emocionados también, muy gustosos, los papás, tíos, toda la familia. Ya hemos platicado un poco de tu lesión y que todos los mexicanos estamos muy mortificados y con la esperanza de que sane rápido. Pero hablando de esos mitos que tiene el béisbol mexicano, la cultura del béisbol mexicano, ¿se parece aquí, por ejemplo, ya ves que el beisbolista mexicano dice después de un gran foul, viene un gran ponche? ¿Cosas de esas se viven aquí en Estados Unidos? Sí, claro que sí, cosas así de todos, el béisbol, como en México, como lo mencionaste, aquí nosotros tenemos las cosas así, como cosas así, el gran foul y después el ponche y cosas, pequeñas cosas que, bueno, nos acercan más a jugar béisbol como mexicano. Bueno, ¿y tu cábala, tu superstición, cuál es? Si tienes, ¿cuáles tienes y desde cuándo? Bueno, hasta ahorita yo creo que no tengo ninguna. No tengo. Bueno, eso sí, aparte de eso, pero yo creo que todos los pitchers tienen eso de brincar la raya, de no pisar la raya cada inning. Por eso hay veces que te tiene que fijar uno dónde va pisando, pero. ¿Tu ropa después de ganar? Sí, o sea, yo creo que la más grande será lo de la raya, la única solamente. ¿Qué opinas de que pitcher que empieza ponchando pierde el juego? Apenas hace 2 o 3 días comenzamos, estábamos hablando de eso nosotros y todo. Y bueno, yo como pitcher todo el tiempo tengo eso en mente también. Si te dice un amigo tuyo, no, hoy no voy a salir a echarme una chévere, me voy a quedar en la jaula de bateo, ¿qué crees que te esté diciendo? Bueno, pues no se puede decir eso en televisión, pero ya todo, yo creo que todos sabemos lo que están diciendo y bueno, pues así como lo mencioné. Todo. Sí, vamos a preguntarle a Giovanni. Okay. ¿Qué es una cachucha? Esta, para mí, la que tenemos. Giovanni, para ya casi para dejarte, para que van a empezar la práctica. Si no estuvieras jugando béisbol aquí, ¿qué estarías haciendo en tu casa, en Texas? ¿Qué hubiera sido Giovanni Gallardo si no hubiera sido beisbolista?
Bueno, pues eso la mera verdad no sé, todo desde que estaba pequeño es un sueño que tenía llegar aquí y traté de hacer todo lo posible y bueno, gracias a Dios todo estoy aquí y no tuve que preocuparme de la otra cosa. ¿Qué es lo que más extrañas de México, de tu tierra, de tu familia? ¿Qué es lo más extrañas por estar viviendo el sueño del béisbol de Grandes Ligas? Pues aparte de la familia, yo creo que toda la comida, las carnitas allá en Michoacán y todo, pues los tacos, tortas, de todo. Solo Deporte es un canal, un programa de televisión que pasa por un canal de la universidad que tiene ya 7 años viniendo al Juego de Estrellas. A su afición, te agradeceríamos, le mandes un fuerte saludo. Sí, bueno, un saludo a toda la gente de México, a todo México y a todos los latinos que están ahí. Giovanni, muchas gracias, algo que quieras saber, algo que se nos haya escapado. No, pues yo creo que será todo, ya como lo mencioné, un saludo a todo México. Gracias, Giovanni. Sí. Con el Big Papi. Big Papi, ¿cómo viste ahí las compras? ¿Qué le llevas a toda tu familia? No, sí, no, tú sabes que hay que recogerle algo porque todo no se ve todos los días. Oye, muchas felicidades. Todo el pueblo de México estuvo muy pendiente del Jonrón Derby. Nos da mucho gusto que estés volviendo y bueno, con esos tremendos cañonazos. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo vives el ambiente tú que ya has pasado por varios Juegos de Estrellas aquí en Anaheim? Es bien, compartí con los muchachos, tú sabes. Y muchas veces compartí con esos jugadores que tú nomás sueles ver de a distancia. Sí, hablando un poquito de Boston, ¿cómo se siente el equipo para la segunda parte de la temporada? Bueno, tú sabes que tenemos muchas lesiones ahora, esperando que los jugadores se recuperen pronto para ver si venimos fuerte la segunda mitad. Oye, tienes que estar bien para el próximo Clásico Mundial, ya estuviste ahí presente y bueno, te queremos seguir viendo ahí con Dominicana. Un saludo para la gente de México, papi. Saludos a toda mi gente en México, los quiero mucho, que se me cuiden y que Dios los bendiga. De Solo Deporte, continuamos en el Juego de las Estrellas. Bueno, tenemos un invitado de lujo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo nos encontramos listos para el Juego de las Estrellas? Sí, la verdad es que de entre los temas principales es ver si por fin la Liga Nacional le puede ganar a la Liga Americana desde que se tomara el formato aquel de que el que gane este Juego de Estrellas pues tendrá ventaja para ser local para la Serie Mundial. Sí, ayer platicamos de lo diferente, señor Ernesto, que es el béisbol aquí en California, al este, al centro del país, ¿verdad? Sí, sin lugar a dudas, porque cuando uno observa los estadios de este lado, el calor, el ambiente, la gente, pues eso te va dando una variante. Pero yo creo que donde quiera que uno se encuentra con fanáticos buenos, pues eso es lo que le gusta a los equipos, a los jugadores, para que estén apoyando la causa de cada quien. Claro, nosotros venimos de México, ¿cómo vemos a los mexicanos aquí? Sabemos que Giovanni no va a poder lanzar, pero tenemos dos más. ¿Qué podemos esperar de ellos el día de hoy? Bueno, imagínate, Joaquín Soria, ahí uno no va a fallar porque yo creo que en este momento está consolidado como uno de los mejores cerradores que tiene el béisbol en este momento. Y ni hablar de Adrián González, ¿no? El titán con los Padres de San Diego. También vienen las preguntas si se queda o se va. Y yo creo que esas son las historias bonitas. Yo creo que cada vez más tenemos que apoyar el deporte, el béisbol latinoamericano, el béisbol mexicano. Y bueno, la última vez que en la Serie del Caribe yo no pude ir lamentablemente a Mexicali porque motivos de salud. Pero la verdad es que estamos aquí apoyando y en México se conoce mucho y se sabe bastante de béisbol. Ojalá podamos verlo por ahí algún día. Para terminar, tocando el tema de Adrián González, ¿qué opina Ernesto Jerez del futuro de Adrián González? Bueno, yo creo que Adrián González ha sido claro. Yo creo que Adrián González siempre ha dicho que él quiere
estar en un equipo competitivo, en un equipo que pueda batallar, que él no va a dar descuentos para quedarse con los padres, pero yo creo que Adrián González pues, también siente esa responsabilidad como mexicano, como jugador de los Padres de San Diego, de hacer todo lo posible por quedarse con la organización, pero yo creo que todo va a depender naturalmente del mercado, porque ya Adrián González ha demostrado que es de los mejores bateadores que tiene el béisbol, y yo creo que él puede aprovechar esa faceta de su equipo o en otro equipo. Para terminar, la frase inconfundible, la que identifica, ¿cuándo nació? ¿Cómo se acuñó esa frase? La frase nació en 1997, cuando tuvimos que repetir un partido, que ya lo habíamos hecho, pero no se grabó. Entonces al otro día tuvimos que rehacerlo, pero yo me pasé toda la tarde diciendo no. Y Luis Alfredo Álvarez, mi compañero de trabajo en esa época, cuando ya comenzamos nuevamente a hacer el juego, ya teníamos todo escrito, todo lo que había pasado, el box score, ¿no? Y Luis Alfredo comenzó a adelantarse a las jugadas, diciendo, bueno, ahora de seguro viene un doble. Y yo me quedaba mirándolo, sorprendido, y decía, la gente se va a dar cuenta que ya hicimos este juego. No, no te preocupes. Entonces vino un cuadrangular de alguien, y yo comencé a decir, no, cuadrangular. Y de ahí se fue desarrollando hasta lo que es hoy, ¿no? En dirección al jardín que es, a lo profundo, y si hay alguna duda, te quedas ahí. No, dígale que no es a pelota, pero hay batazos que ya uno sabe que se van y pues puede comenzar con el grito de una. Interesante anécdota, señor Ernesto Jerez, muchas gracias. No sé si gusta mandar un saludo a Mexicali, México, donde nos van a estar viendo. Claro que sí, a todas las personas que nos ven en Mexicali, que han seguido nuestro trabajo, gracias por el apoyo y sigan pendiente y síganle diciéndole que no a la pelota con todos los partidos de Grandes Ligas, de la Liga Mexicana del Pacífico, de la Liga Mexicana de Béisbol, en fin, todo el béisbol siempre unido a ese compromiso de sentir esta pasión por este deporte como la sentimos todos nosotros. Amigos, nos despedimos de este Juego de Estrellas 2010, teniendo aquí de fondo el simbólico A del angelito aquí sobre el freeway a un lado del estadio de Los Angelitos de California. Al fin la Liga Nacional se quita el dominio a la Liga Americana y por primera vez desde que está este formato iniciaremos la Serie Mundial en un campo de la Liga Nacional. Gracias por habernos acompañado en estos programas especiales de los Juegos de las Estrellas y sigan con nosotros en Solo Deporte.